Vamos a tomarle foto al churris. ¿Por qué siempre sales en esa posición, churris? ¿Cómo? ¿Por qué siempre sales en esa posición? En la del mamut. En la tirolesa a la mitad siempre. ¿La tirolesa a la mitad? Sí, ¿no te acuerdas que el mamut te estás en un igualito? Ah, sí. Pues por eso te digo que tienes ahí. Estaba igual, ¿no? Ahí. Por eso te digo que tiene la predilección por. Sí. Por hacer salidas espectaculares. Y ahí ya directo conecta al rack, ¿no? Hago golpe. Sí. Entonces ahí estuviste con las dos colas, con la cola corta está ahí, la cola corta y la otra cola. Y para zafarse cómo se va a jalar de la cola. Claro. Entonces ahora sí va a armar y abajo. Y al rack. Ahora se tiene que subir con el, pero como trae este el estribo. Plantín, entonces o con el estribo te subes y quitas una y luego quitas la otra. Tienes que subir más. Porque como es cuerda doble, está más cabrón la sacada. Y no valía la pena que le metiera la mitad, pues entonces, digo, pues si le diera de poner la doble es darle más. Oh, ahí podría. Si lo metes a. Ok. Ahí puedes meter también el estribo a la gasa de la del mariposa. Entre las piernas, Gerardo. ¿Qué? La cuerda. Para el freno último. No quiero tirarle cosas a este lado. Ah, pero estás lejos de. Aquí está lejos. De todas maneras, no tires nada. No, es que aquí está mi cuello. So. ¿Es video? ¿Qué onda, Juanito? Hola. ¿Ya ves cómo revive? Pate revive, estaba ahí dormitando y de repente hacer una acción sobre cuerda vertical, ánale, inmediatamente revive, cuate. Por eso que nunca se va a retirar. Bueno, algún día cuando tire la pata. ¿A dónde vamos a ir a tirar tus cenizas? Ya saben, doctor. ¿Eh? Ya saben, a la laguna del fondo del Borbollón. Quiero pasar el sifón. Prendo la luz, no sería mala idea, ¿verdad? ¿Podemos? Espérate, a ver, vuelvo a voltear, que salió movida. No, esto ya está bien seco. Huele medio extraño. Sí, y podrido. Cómo están aquí las piedras. Si no hay piedras, aquí sueltas. Sí, porque ahí pegó la piedrota esa que tiramos.